Muy buen día, bienvenida familia, bienvenida provincia. Y hablando de provincia, estamos recorriendo los caminos y las sierras de nuestra Córdoba. La verdad que, aunque somos cordobeses, estamos encantados con este paisaje, con esta geografía que nos ha invitado a recorrer. Oscar, como siempre, un gran conocedor de nuestra Córdoba. Oscar, bienvenido. Buen día, Alejandro. Muy buenos días a ustedes. Y bueno, muy contento por mostrar lo que es la Sierra de Córdoba, que por ahí los olvidamos de recorrerla. Entonces, todo este recorrido que hemos hecho por Calera, bueno, acá mostrándole lo que es la Sierra de Córdoba, muy lindo, muy contento por compartirlo con ustedes. Y bueno, y acá con lo que es Soba Animal. No se lo pierdan, sigan con nosotros y que vean Soba Animal, que la van a pasar muy lindo. De eso se trata, juntos y en familia pasarla muy bien y seguir aprendiendo del mundo de los animales. Visitamos el Zoo de Córdoba y así comienza el show de hoy. Bienvenidos. Momento de recorrer el zoo, momento de aprender, por eso nos acompaña como siempre Daniel. Dani, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a ustedes. Nosotros con el gusto siempre de visitarlos y aprender. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a hablar del único cervio que existe actualmente en nuestra provincia de Córdoba, o sea, un cervio autóctono, que es la corzuela. Corzuela, perdón, para el que no sabe, ¿qué es un cervio? Un cervio precisamente de la familia de los ciervos, ¿sí? De todos los ciervos que existen, desde los que viven en Norteamérica, los europeos, los asiáticos y bueno, obvio los autóctonos de Argentina. ¿Único representante en Córdoba? Lamentablemente sí, por decirlo de alguna forma, porque antes existía otro cervio, que era el ciervo de las Pampas, que se extinguió en nuestra provincia. El último registro parece que están por cerca de los bañados del río Dulce, pero era un ciervo que existía, como bien dice su nombre, en todo lo que era el sector pampeano, ¿sí? De pastizales, y bueno, sabemos todos que la Pampa Argentina ha sido uno de los ambientes más modificados, y lamentablemente este ciervo dejó de existir en nuestra provincia. Existen relictos en San Luis, en algunos lugares de la Mesopotamia, en Uruguay, pero es un ciervo en grave peligro de extinción, el ciervo de las Pampas. Hablamos precisamente justamente de la corzuela para intentar que no siga ese mismo camino. Es un ciervo un poco más adaptable, pero bueno, el monocultivo de la soja lo afecta indefectiblemente, es de ambientes boscosos, de sabana, tiene diferentes tipos de ambiente. Uno cuando iba antes al norte de nuestra provincia, por él podía ver cruzando algunos caminos. Es tímido como todos los ciervos, pero es uno de los más curiosos, por decirlo de alguna forma. Como todos los ciervos, el que tiene los cuernos el macho, las astas, por decirlo de alguna forma, ella las tiene como en unas pequeñas, tiene solamente una ramificación y las hembras carecen de ellos. ¿Tiene que ver con la fidelidad o no eso? Ah, no, no sé, eso una similitud con el humano. Pero en lo que los ciervos, bueno, como bien decís, los cuernos los tienen los machos, se le caen una vez al año y le vuelven a crecer. No es algo que sea traumático, sino es que está dentro de su biología. Y bueno, tiene características como, por ejemplo, todas las crías de los ciervos cuando nacen, nacen todos manchaditos, que es una forma de mimetismo porque son animales presa. Entonces son animales que son predados por los diferentes felinos que existen en todas las latitudes. Bueno, una característica de este ciervo también es que nace una crita, luego de 6 meses de gestación, con manchitas blancas, moteo blanco, para poder mimetizarse en los ambientes naturales, que son sus pastizales. Tenencia totalmente prohibida, ¿no? Así es, sí, la tenencia está prohibida, no se puede tener. Ha habido algunos casos de mascotismo. Precisamente la gente que lo ha tenido, después que se enteró que no se puede tener, lo ha acercado al zoológico. Después hay otros casos, por ejemplo, hace poco rescatamos junto con la Secretaría de Ambiente y la Policía Aeronáutica, había unos que estaban en el aeropuerto, o tuvieron que ser traslocados, así que los recuperamos ahí, los llevaron a un ambiente natural. Y bueno, una especie, como te decía, entrando en conflicto, está en categoría de vulnerable a nivel nacional, hay que cuidarla mucho en Córdoba, porque es el único cervido que nos queda, un representante importante de la cadena alimentaria, por decirlo de alguna forma, es la presa principal de lo que son los pumas, los zorros, y más allá de que, bueno, como que hay que preservar éticamente toda nuestra fauna. ¿En Córdoba para verlo en vida silvestre por dónde? Y principalmente, como te decía, en los caminos del norte. Yo lo he visto mucho en los caminos del norte, donde todavía quedan varios relictos de bosques naturales, cruzando algunas rutas, todo lo que son los caminos internos que van a Río Seco, a Las Arrias, a todos esos sectores, se pueden ver todavía este animal cruzando los caminos de tierra, obviamente. Bien, Andy, gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Show Animal desde el Zoo de Córdoba. Seguimos haciendo este show animal con esa intención de estar juntos y en familia pasándolo bien. También divirtiéndonos, por eso llegan ellos los videos súper divertidos. Thank you.
los hechos muy importantes que ocurren en el mundo de los animales, nosotros lo convertimos en la noticia animal. La noticia animal de hoy ocurre en Argentina. Un millón de pingüinos dan un espectáculo natural único en Punta Tombo. Un millón de pingüinos coparon la costa para iniciar su migración desde Chubut. Los pichones de la mayor pingüinera de esta especie en el mundo ya cambiaron el plumón gris oscuro por las plumas juveniles que les permiten enfrentar las olas y hacerse a la mar. La etapa de la incursión en el mar es una de las más atractivas de la colonia, porque los pingüinos parecen esperar formados en la orilla a la que llegaron tras recorrer entre 300 y 1.500 metros, según la ubicación de sus nidos, en la inmensa reserva ubicada a 100 kilómetros al sur de Rawson. Los ejemplares están sanos y fuertes, esperando el gran desafío de sus vidas. De este modo, se expresaron los especialistas abocados a este tema, un fenómeno natural de atractivo mundial. Noticia Animal, en Show Animal. Ya estamos cerrando el mes de febrero, ya estamos en búsqueda del ganador del premio de los 1.000 pesos en orden de compra para hacerlo válido en cualquiera de los clientes que anuncian este show animal. Ellos concursan con la foto de su mascota. Aquí la tenemos a Milla posando al lado del tele para salir en primer plano. Silvana nos envía la foto de Cody robando cama. Nos encontramos con la foto que envía Deli. Yucán es el perro, Sofía Macarena la oveja. Lau nos envía la foto de Antonio, todo un galán. Silvia nos presenta el dúo Lola y Pancho Coco. Aquí la vemos a Luna después de un buen reto por ensuciar dentro del comedor. Aquí lo tenemos a Pompi adoptado en una fiesta del Día del Animal y asustado por los truenos. Ahora Mika nos envía la foto de Lila. Ahora conocemos a la dama de la casa llamada Abril, foto que envía Nora. Y recuerda, para participar del concurso del sorteo de los 1.000 pesos, todas las semanas Show Espacio Animal en Facebook y tenés la chance de ganarlo. ¿Qué le invitamos a hacer ahora? Que nos acompañen al primer corte y le dejamos de fondo estas imágenes realmente increíbles de nuestra Córdoba.